HCH Sucesos. El día de ayer la Policía Nacional Preventiva dio captura a varios miembros de la estructura MS-13 que venían operando en el sector de la ciudad de La Ceiba y el Porvenir Atlántida. Los miembros de esta estructura criminal operaban en dos vehículos turismos, uno de color gris y otro tipo taxi con registro número 1207. Según la policía, estos individuos operaban en estos vehículos para cometer los asaltos y a la vez distribución de droga en esta región. A los detenidos se les decomisó dos vehículos, 14.000 lempiras, libros contables de la MS-13, donde se registraban los nombres de las víctimas de extorsión y varias bolsitas con supuesta droga. Entre los detenidos se encuentra también un joven que en horas de la mañana del día de ayer había cometido un asalto en horas de la mañana en varios negocios del centro de la ciudad de La Ceiba, entre ellos unas comidas rápidas. Siempre en el municipio del Porvenir Atlántida, en la aldea El Pino, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas dio captura a Hernán Hernández Pineda, de 35 años de edad, conocido con el alias de El Delito, a quien se le acusa por el delito de extorsión. En este sector, la Fuerza Antimaras y Pandillas ha sacado de circulación a varios jóvenes dedicados supuestamente al delito del narcomenudeo y extorsión. Este es un informe enviado desde la ciudad de La Ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado con las imágenes de Carlos Córdoba. Muy buenas. HCH Sucesos.